Hola, hola, buenas tardes a todos nuestros televidentes. Ya estamos aquí listos en su programa Educasa, este espacio que nos permite Valle Visión para poder compartir con ustedes nuevas estrategias de enseñanza. Y bueno, utilizando estas estrategias, pues hemos decidido compartir con nuestros estudiantes, nuestros educandos y también con los compañeros docentes. Compartir este saber, ¿verdad? El saber de la informática que les permita poder determinar un aprendizaje para desarrollar algún tipo de actividad desde lo que es pues la parte digital. Saludos para todos ustedes, gracias por ya estar en contacto con nosotros a través del canal 10 de Vallevisión y también a través de la aplicación. Hay una nueva aplicación que ustedes pueden utilizar en Play Store. Si me ayuda el operador, creo que se llama Vallevisión Multimedia, ¿va? Algo así, Vallevisión Multimedia. Así la pueden buscar ahí en Play Store y ustedes la descargan y ustedes van a poder ver el canal en cualquier parte del mundo y compartirlo ustedes también con aquellos que quieran que nos sigan y que estén pendientes de este curso. Estamos los días martes y los días jueves dándoles a ustedes un curso básico de Word, curso básico, ¿verdad? Para que usted con lo que aquí aprenda, pues determine hacer algunas actividades utilizando esta herramienta, este procesador de texto tan importante, más en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Que nos ha llevado a buscar alternativas en cuanto a los aprendizajes, en cuanto al comercio, tantas cosas, ¿verdad? Y ahora usted está pidiendo la comida por teléfono y se la llevan a su casa, ¿verdad? Esos son buenas prácticas que se están haciendo con el objetivo de que usted no salga de su casa, que se mantenga ahí, ¿verdad? Y cuidando a los suyos, ¿verdad? Es importante que tomemos siempre conciencia sobre esto. Bien, antes de iniciar con el curso, pues queremos apoyar lo que es este proceso de identificación que se está llevando a cabo a través de una ONG, ¿verdad? Una ONG internacional que está permitiendo que los hondureños tengamos una nueva identidad. ¿Y por qué lo queremos hacer? Porque veo de que no hay afluencia de personas que estén haciendo el enrolamiento que le llamamos nosotros, ¿verdad? Quiero decirle al pueblo de Triniteco y a los demás municipios, creo que son, ¿qué municipios son los que están? ¿Está Santa Bárbara? Ah, bueno, todo el departamento. Me están diciendo acá que es en todo el departamento que se está llevando a cabo en este enrolamiento en los municipios, en todos los municipios. Entonces, ¿en qué consiste el enrolamiento? Bueno, el enrolamiento consiste en que usted va a llegar a un lugar donde le van a tomar sus datos actualizados, ¿verdad? Como ciudadano, si usted es mayor de 18 años, o sea, tiene 18 años ya, usted puede hacer este enrolamiento. O no sé si permiten de 17 ya, que va. Ah, bueno, oiga bien, de 16 años me están diciendo acá. De 16 años en adelante, usted, así es, ya puede hacer el enrolamiento, pero le van a entregar la identidad a cuando usted cumpla la mayoría de edad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Bueno, buscar el centro donde se está haciendo este enrolamiento, digamos en Trinidad Santa Bárbara, ¿dónde se está haciendo? En la Escuela Francisco Javier Rápalo. Y muchos dirán, ¿y por qué tan largo allá? Bueno, primeramente, pues pensando en la gente de la Comunidad de las Delicias y también los que están ahí, ¿verdad?, en Colonia Juan Lindo, que son los más alejados de acá del centro del pueblo. Entonces, estas personas tienen que acudir. Si nos están viendo ahí, los hermanos trinitecos de la Colonia Juan Lindo, de las Delicias, de allá de la joyita, de las vainillas, ¿verdad?, que son próximos, pueden ir. ¿Qué van a hacer ahí? Bien, le van a actualizar sus datos. ¿Qué más? La toma de sus huellas digitales. Van a actualizar toda esa información. ¿Y qué más? La toma de su fotografía reciente.
porque ya parecemos unos que ni quiera Dios, ¿verdad? Cuando teníamos como 110 libras menos, así aparecemos en la fotografía, ¿verdad? Así todo amarillo, se miran esas fotos, ¿verdad? Y ahora pues lo están haciendo con una nueva tecnología que le va a permitir una foto mejor, una identidad mejor. Parece que viene dotada de un microchip esta identidad. ¿Y qué? ¿Qué más? Imagine que usted se le perdió la identidad y tiene que andar. No, ahora usted la va a poder descargar digitalmente. Le van a dar algún código porque eso no puede ser de dominio público, ¿verdad? Sino que le van a dar un código que si en dado caso usted pierde la identidad, usted descarga, hace una descarga en línea de una copia que le va a permitir hacer algún trámite, ¿verdad? Ya usted no va a quedar así afuera. Tal vez porque no tiene identidad, sino que va a estar en... Entonces, para eso son esos datos. Entonces, estamos invitando al pueblo triniteco y a todos los municipios del departamento donde nos estén viendo, ¿verdad? Si esto es a nivel nacional, entonces es para todos. Busque usted el centro de enrolamiento de este proyecto que se llama Identifícate, ¿verdad? Para que usted pueda accesar a la nueva identidad. Si no, el último día van a andar ahí exagerados, se van a llenar las calles, ¿verdad? Se van a llenar las calles porque todos van a querer hacer ese enrolamiento el día llegado y no nos conviene. En este tiempo de pandemia no nos conviene. Y eso es otra cosa. Si usted va a hacer ese trámite, no se vaya a pegar así como alboroto ahí, ¿verdad? Sino que guarde su distancia. Ahí los ponen en fila. Guarde la distancia, por favor, porque la idea es cuidarse también, ¿verdad? Ahí tienen todas las normas de higiene, ¿verdad? Para que usted pueda hacer ese enrolamiento, o sea, sí, las normas de bioseguridad, que hoy esa palabra pues la dominamos bastante. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Ya sabe, ir al centro. ¿En Trinidad dónde está funcionando? Bueno, en la escuela Francisco Javier Rápalo de Las Delicias, la gente de Las Delicias, y ahí tiene que estar toda. 16 años cumplidos, hacia adelante a enrolarse ahí a este centro de enrolamiento que está en estos momentos ahí en la Escuela Francisco Javier Rápalo. Los que somos acá del casco, en lo que es el centro y alrededores, pues ya se les va a dar, creo que, no sé, siento de que se van a tener que mover por lo menos los de Barrio Arriba, porque recuerden que ahí hay personas de la tercera edad y no hay mototaxi. Tenemos ese gran lío, mire, ¿va? Hay personas de la tercera edad, no hay mototaxi, ¿y qué va a suceder? Imaginen mi abuela que tiene 93 años y llevarla para que se va a tomar la foto, se va a ver cruel, ¿verdad? Y hay que llevarla porque como tiene que tomar la güey. Entonces, yo creo de que es necesario de que los que están participando también tengan varios, si son los de Barrio Arriba, pues ahí está la escuela Guadalupe Ulloa. Y si son los de abajo, ahí está la escuela Jesús Regalado. Yo creo que así debe ser, ¿va? Compartirse los días para poder mover esta zona. Entonces, les digo esto porque, bueno, que estamos en un programa educativo, pero sí es importante esta información porque veo que no hay una afluencia, no ha habido una respuesta del pueblo en querer tener su nueva identidad. O no sé si es que no saben, ¿va? Entonces, y otra cosa, algo que les quede claro, muchos de nosotros ya actualizamos los datos a través del internet, pero ¿qué resulta? Que hay que ir siempre al centro ahí donde está el enrolamiento, porque hay que dejar las huellas digitales y también tomarse la fotografía actual, ¿verdad? Que ya no aparezca la fotografía de antes, a veces le quedan bien, y usted es este, le dicen a uno, porque no se parecen nada. Entonces, es importante de que se tomen las consideraciones y que usted como ciudadano cumpla, ¿verdad? Si usted mira lleno, que hay un gran montón de... Aparte, dígale usted ahí, quítense de ahí, hombre, así no. Guarden la distancia, metro y medio cada uno, ¿verdad? Y espere usted que pase la fila y pasa tranquilo, ¿verdad? Guardando todas las normas de bioseguridad. No se desprenda usted también de lo que es, pues, como ahí va a haber bastantes personas, entonces... No, siempre usted con su, ¿verdad? Con su tapabocas, como le llaman unos, otros, su mascarilla, ¿verdad? Siempre tiene que andar ahí cuidándose, ¿verdad? Cuidándose. Ahí no permita que le pongan ahí la pistola, estaba viendo una fotografía ahí, dice que es mejor en el brazo. Es lo mismo en la cabeza, no, es malo eso.
Bien, vamos entonces, ya saben ustedes, esperamos de que tome a consideración esta información. Si nos escuchó, ¿verdad? Pues comparta usted esta información con su familia para que todos tengan el acceso a la identidad, a la nueva identidad. Eso va a venir a sanear un montón de situaciones que se dan a veces, esos pleitos políticos y tanta cosa. ¿Usted quiere ser parte de cambio? Bueno, entonces vaya a enrolarse, hombre. ¿Va? Para que usted tenga la nueva identidad. Bien, pues sí. Ya vamos entonces a la clase que nos corresponde. Ya saben ustedes, estamos conociendo el procesador de texto Word. ¿Va? Word. Lo estamos conociendo, ya hemos determinado muchas cosas, ya hemos explorado lo que es la pestaña de inicio, ya pues estamos en la parte de lo que es la pestaña insertar. Vamos a proseguir, ¿verdad? Hemos estado ahí repitiendo algunos programas por algunas situaciones, que unos compromisos que hemos tenido, pero ya estamos con ustedes compartiendo de este saber, ¿verdad? Y ojalá sea aprovechado por los compañeros docentes, por los educandos, estudiantes, ¿verdad?, que nos siguen, están en casita, tienen su computadora y que puedan aprovechar este espacio a través de Vallevisión. Tenemos para ustedes también nuestro número telefónico 99 19 61 83. Allá va a aparecer en pantalla ahí, 99 19 61 83, por alguna sugerencia, por algo que usted nos quiera decir. Estamos a la orden, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta sobre los temas que hemos tratado, también usted lo puede hacer a través de ese número. Y algo más, queremos compartirle con ustedes. En Facebook está la página de Vallevisión. Usted la busca en Facebook, ¿verdad? Y ahí está la página de Vallevisión. Si usted quiere dar seguimiento a los cursos, usted los puede buscar ahí. Ahí quedan almacenados todos los programas que hemos transmitido, ¿verdad? Y dónde están los distintos temas que hemos tocado en este curso. Así que si ustedes escuchan, hasta ahora me di cuenta que estaban dando un curso, no se preocupe, vaya a esa página de Facebook y busque los programas. Creo que el programa lo empezamos ahí por mayo, ¿ah? ¿Sí? Por mayo, a finales de mayo empezamos el programa. Entonces, de mayo para arriba están todos los programas grabados ahí. Hay aplicaciones que usted puede descargar, ¿verdad? Y usted puede descargar estos programas y tenerlos ahí en su computadora y repasar. Va a repasar. Y de esta forma usted ya va a ver usted que va a salir con un conocimiento básico de lo que es el manejo de Word. Ese conocimiento básico, ¿qué le va a permitir? Bueno, seguir escudriñando, seguir buscando dentro de este software, y le va a permitir a usted seguir aprendiendo solo, en forma autodidacta, que eso es lo que nos llama en estos momentos esta situación. Hemos dejado de ser autodidactas, ¿verdad? El sistema educativo creo que en eso tiene que trabajar, en ver de qué forma, pues, buscar un esquema donde el alumno, el educando o las personas puedan accesar a una información que le permita autoeducarse, ser autodidactas. Así que esperamos de que usted siempre esté pendiente todos los días, de 2 a 4, está el programa Educasa. Estamos con dos programas en estos momentos, con el licenciado César García. El licenciado César García está dando el curso de Excel los días lunes, los días miércoles y los días viernes, ¿verdad? Y el día martes y el día jueves estamos con el curso de Word, para que tengan esa información plenamente, ¿verdad? Bien, entonces vamos a repasar algo que nos han pedido nuestros fieles televidentes, los que nos siguen a través del curso. Nos han pedido: mire, profesor, explíquenos lo que es eso de capturar la pantalla, porque aquel día lo vimos, pero siempre busquen ustedes ahí en Facebook, están los videos, pero los vamos a volver a repasar acá para que ustedes puedan determinar. Es muy fácil, es algo bien, bien fácil que usted puede hacer, capturar alguna imagen de una pantalla o algo, y convertirla en una imagen, en un documento de Word. Porque Word, inclusive hay varios, también PowerPoint permite hacer estas capturas. Bien, ¿cómo lo hacemos? Vamos entonces al documento. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros?
Lo que queremos hacer nosotros es que, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo acá, nosotros tenemos el acceso al internet acá en el canal. Esto nos permite, vaya, vamos a buscar una información, vamos a hablar sobre las ballenas, vaya. Vamos a ir al buscador de Google y vamos a hablar sobre las ballenas. Bien, acá miren, hay un collage de imágenes de ballena y yo quiero copiar este grupo de imágenes y pasarlo a mi documento de Word. ¿Cómo lo hago? Bien, primeramente lo observo acá y lo tengo, bueno, esto es lo que voy a capturar. Me vengo al documento de Word, ¿verdad? Para poder pegarlo desde esa aplicación que trae Microsoft Word, ¿verdad? Y que permite capturar pantallas y insertarlas como imagen. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como estamos en el menú insertar, me voy a esta parte que dice captura. ¿Miren? Captura. Dice ahí, tomar una captura de pantalla. Agregue, dice, rápidamente una instantánea de cualquier ventana que esté abierta en el escritorio al documento. Bien, anteriormente, ¿dónde estuvimos? Estuvimos en la página de Google, ¿va? Entonces, ahí nos va a llevar esta captura. Veamos. Damos clic en captura, ¿verdad? Le vamos a decir que queremos un recorte de pantalla. ¿Miren? Y ya estamos acá en la ventana de Google. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bien, selecciono, miren, presiono el clic y paso encima, con el clic presionado del mouse, paso encima de la imagen. Cuando ya tengo la imagen capturada, ¿va? Suelto el clic, inmediatamente, vean ustedes, la imagen pasó al documento. Para que recordemos, ¿qué sucede si yo quiero mover esta imagen? Mira que me cuesta, no la puedo mover, ¿va? ¿Qué tengo que hacer para mover? Para que recordemos. Ajá, tenemos que darle un ajuste de texto, un ajuste de texto. ¿Y eso qué es? Facilito, miren. Cuando la imagen en este momento está, yo siempre les digo, yo así a mis educandos o a los alumnos, yo les explico de esta forma. Ahí está desactivada la imagen. Cuando yo doy clic encima de ella, aparecen esas pelotillas, ¿verdad? Aparecen esos circulitos ahí alrededor delimitando la imagen. Entonces, ahí digo, la imagen está activa. Cuando la imagen está activa, acá arriba en las pestañas aparece esta pestaña que se llama formato. La observan, ¿va? Esta pestaña se llama formato. ¿Qué hago ahí en formato? Bueno, en formato me voy ahí a formato y aquí hay un icono que se llama ajuste de texto. ¿Para qué es ese ajuste de texto? Bueno, me permite a mí, si yo tengo un texto ahí y quiero mandar esa imagen atrás del texto, delante del texto, en medio del texto, entonces lo puedo hacer con este icono, ajustar texto. Bien, entonces ahí en ajustar texto vamos a seleccionar, ¿va? Vamos a seleccionar, miren, detrás o delante del texto. Aquí, pues, como no tengo texto, entonces le voy a decir delante del texto, ¿va? Y vean ustedes, y ahora sí la puedo mover, ¿no? Para moverla, ¿qué hago? Me ubico encima de la imagen, presiono el clic y con el clic presionado yo puedo mover el clic izquierdo del mouse, ¿verdad? Recuerde que el mouse tiene dos clics, un izquierdo y un derecho. Entonces, con el clic izquierdo, con el que seleccionamos siempre, entonces ahí se lo presiono y manteniéndolo presionado, ¿va? Yo puedo mover esa imagen donde yo quiero. Bien, vamos a hacerlo con otra imagen. Vamos. Ahí para los alumnos de robótica que nos están siguiendo. Vamos a ver, miren, aquí hay otra. Vamos a buscar imágenes de robótica. ¿Va? Si nosotros no queremos, solo queremos, yo quiero esta línea de imágenes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a insertar. Me voy a captura. Dice recorte de pantalla. ¿Ve? ¿Va? Me aparece así como sombreada la pantalla. Miren, me ubico aquí al inicio, presiono y paso encima. Miren, presiono encima, suelto
ya se pasó, ¿verdad? Nada más que ahí está donde atrás del texto. Entonces me voy aquí a ajuste de texto, ajustar texto, y le digo delante del texto, ¿ven? Ya apareció por acá y la ubico por acá. ¿Bien? Así puede capturar imágenes y también puede capturar, ¿cómo se llama? Texto también. Vaya, ¿cuándo se usa más esto? Por ejemplo, imagínense que yo no pueda tener acceso, porque a veces hay documentos que no tienen permitido el acceso para que usted pueda copiar y pegar, ¿va? Entonces, por ejemplo, yo vengo, me dicen a mí, presente las imágenes de algunos diarios de Honduras. Yo busco un diario cualquiera, ¿va? Valga la publicidad. Bien, entonces quiero capturar la pantalla, digamos, de acá, de este diario, ¿va? Entonces, miren, ahí sirve. Me voy a insertar, me voy a captura, recorte de pantalla, miren, y selecciono, ¿va?, algún trabajo o algo que yo quiera. Miren, allá se pasó, le doy a ajustar texto, le doy delante del texto para pasarlo delante del texto. Y vean ustedes, ya puedo yo tener esa información en mi documento de Word, ¿verdad? Ya sea para imprimirla, ya sea para que sea parte de un texto, para que, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, esa es la forma que utilizamos para el recorte de pantalla. Esto estamos presentándolo para aquellos docentes que me han solicitado que les enseñara esto, y también para algunos estudiantes que me han pedido: profesor, me gustó lo de recorte de pantalla y lo quise hacer, pero no me sale. Bueno, ahí tiene que salirle. Y yo espero sus comentarios aquí, que me escriban: profe, hoy sí me salió, ¿va? Hoy sí. O si en algo ustedes no captaron bien, haga eso otra vez para poder apreciarlo bien y poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso le va a permitir a usted, pues, ir adquiriendo. Y siempre les digo, practiquen, ¿va? Si ustedes aprendieron algo hoy, hagan unas 2, 3, 4 veces, ¿verdad?, para que puedan solidificar su conocimiento, que no se les olvide. Y entre semana, practíquelo, dígale ahí a sus amigos: miren, ya puedo escribir aquí, ya puedo hacer esto, ya puedo diseñar un documentito y todo. Al final del curso vamos a crear algunos documentos para que usted le dé utilidad, aunque ya usted puede darle utilidad a lo que usted está aprendiendo a través del curso, ¿verdad? Agradecemos a todas las personas que están comunicándose y esperando de que estén aprovechando siempre el curso. Bien, entonces este repaso pues lo queríamos compartir con ustedes porque nos habían solicitado. Bien, para eliminar las imágenes, usted que solo selecciona, le da la tecla backspace o retroceso, esa flechita que está arriba del enter, ¿verdad?, que está apuntando hacia la izquierda, selecciona y ya, o también en la tecla suprimir o delete, ¿va? Suprimir, aparece de delete, también usted puede eliminar, ¿va?, eliminar las imágenes. Bien. Entonces, eso era para repasar, pues, para los amigos que nos han llamado, que se han comunicado con nosotros y nos han pedido esto. Bien, continuando con el menú insertar, ¿verdad? Esto ya lo vimos, los smart, los gráficos, las formas, video en línea, vínculos, ya los vimos, ya vimos marcadores, referencia cruzada. Bien, los comentarios ya los vimos, ahora vamos a esta parte, miren, esta parte que es encabezado y pie de página. ¿Para qué me sirve a mí un encabezado? ¿Para qué me sirve un pie de página en un documento? Bien, me sirve para identificar algunos elementos de autoría y también algunos elementos de, podríamos decir, de título en los documentos, ¿verdad? Para eso, inclusive, algunos lo utilizan inclusive hasta para enmarcar lo que son diseños de las páginas, el diseño de las páginas. ¿Va? Porque los documentos en Word ahora traen esa aplicación que le permite también crearlos en PDF. Y ya usted puede crear un documento y convertirlo en PDF con un estilo de libro, ¿verdad?
¿Y qué nos permite? ¿Y por qué? Bueno, porque si usted vino y hizo un encabezado, a toda, imagine que usted esté escribiendo un libro, o esté escribiendo un folleto, o esté diseñando un documento de 8 páginas o más de una página, y que tenga que estar poniéndole el mismo título a todo, ¿sí? Entonces es tedioso. Entonces la computadora vino para hacernos las cosas más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, cuando usted ya llenó en un documento un encabezado y ya creó también un pie de página, entonces ya ese documento usted, según vaya avanzando con el texto, va a pasar a la siguiente página y ya no va a tener que volver a escribir el encabezado ni el pie de página, sino que ya quedó. Si lo hizo en la primera página, ya las otras páginas lo que hacen es copiar ese encabezado y copiar ese pie de página. Eso es lo que vamos a aprender a desarrollar, pues, a continuación, pero antes vamos a ir a la pausa comercial y luego vamos a regresar con más de Educasa. Así que ya sabe usted, ahí está el número telefónico para que cualquier sugerencia o algo, pues aquí estamos a su disposición y que usted pueda seguir lo mejor, ¿verdad?, de lo mejor este curso de Word básico que estamos implementándolo a través de esta modalidad en este subprograma Educasa. Vamos a la pausa y ya volvemos. Consiente tu automóvil o motocicleta con nuestros productos. Estación Puma Kimistán. Aquí encontrarás un servicio personalizado con los mejores combustibles. Diesel, Super, Regular, Kerosene y LPG. En la tienda de conveniencia Servicio de Expreso Americano. En Estación Puma Kimistán ya contamos con nuevo sistema de facturación electrónico para darte una mejor seguridad en tus compras. Contamos con taller de mecánica ligera y car wash, además venta de repuestos y lubricantes. Visita nuestro restaurante Comida Buffet, a la carta y asados. Descansa en un lugar confortable y seguro en nuestro hotel estación Puma Kimistán. Llámanos 2659-8321, 2659-8324, todo en un solo lugar. Visítanos en la CA 4, kilómetro 51, Kimistán Santa Bárbara. Saca el héroe que tu país necesita. Los hondureños estamos regresando a hacer lo que más nos gusta, trabajar. Pero cada uno de nosotros debe hacerlo con responsabilidad, convirtiéndose en un héroe que protege las vidas de muchas personas protegiéndose a sí mismo. Porque al protegernos nosotros, estamos protegiendo a quienes nos rodean. Solo sigue las reglas de bioseguridad, como limpiar tu lugar de trabajo, lavar frecuentemente tus manos con agua y jabón y vigilar el uso obligatorio de mascarillas y protección personal. Cuida tu salud y así estás cuidando la salud de todos. Si nos cuidamos, juntos avanzamos. Gobierno de la República. Thank you.
Como Maquila, presidente, estamos comprometidos. Hasta el momento estamos recuperando el 100% de los trabajos. Yo quiero dar a conocer lo satisfecho y lo orgulloso que me siento del resultado que hemos tenido, no solamente con una propuesta para empezar la reapertura, aparte de los 5.000 empleos que acabamos de confirmar, de que a final de año vamos a poder tener e incorporar los productos biomédicos que permitirán que al final podamos tener el crecimiento que la industria necesita para poder atender las grandes necesidades de empleo del país. Bien, continuamos, venimos ya de la pausa y agradecemos a nuestros fieles televidentes, gracias por estar siempre reportándose, la gente de Santa Rosa de Copán. Saludamos a todos nuestros fieles televidentes, a toda nuestra gente que nos sigue a través de Canal 10, Valle Visión y también a través de la aplicación Hoy, ¿verdad? Hoy con aplicación que usted puede vernos en cualquier parte del mundo. Bien. Vamos entonces a continuar con lo que le decía. Vamos en estos momentos a conocer cómo crear un encabezado y un pie de página en nuestros documentos. Bien, en el menú, estamos en el menú insertar, en la pestaña insertar. Tenemos dos iconos, uno que dice encabezado y otro que dice pie de página. ¿Lo ven ahí, verdad? Ok. Vamos primero a hacerlo de la forma, utilizando estos iconos. Después les voy a decir cómo hacerlo de forma más fácil. Bien, vamos aquí al encabezado. Doy clic ahí en encabezado. Y vean ustedes que como aquí hay un triangulito que les digo que para qué sirve eso. Eso muestra que ahí hay un menú desplegable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Desplegamos una serie de opciones que ya trae por defecto, ¿vean? Trae por defecto Word, trae plantillas ahí que nosotros podemos utilizar como encabezado. ¿Verdad? Usted va a seleccionar cualquiera de esas, la que a usted le guste. Vamos a seleccionar una. Esta, para que la veamos. Doy clic en ella. Usted puede seleccionar cualquiera, no se preocupe. ¿Va? Doy clic en ella y vean ustedes que se abrió acá un espacio que dice ahí encabezado. Vean ustedes que sale la palabra encabezado aquí en la parte izquierda de la hoja. Abajito ahí dice encabezado. Cuando ustedes vean esa palabra es que el encabezado está activo. ¿Por qué les digo? Porque ahí hay estudiantes y hay personas que cuando están aprendiendo esto dicen, mira que a mí no se me activa y lo estoy poniendo y no se me activa. Pero lo que está haciendo es, no mira esta palabra, no está activo el encabezado y lo está haciendo afuera del encabezado. Entonces, usted tiene que ver esta palabra encabezado para saber que está trabajando adentro del encabezado. ¿Sí? Ok. Estos vienen por defecto, ya los trae Word. Entonces acá ustedes, título del documento, miren, bueno, vamos a ponerle que estas estamos viendo, ¿verdad? Así, las partes de la computadora. Un ejemplo. Digamos que ese documento que estamos diseñando, como ejemplo, se llama parte de la computadora. ¿Verdad? Y acá pues podemos poner otra información. ¿Verdad? Vamos a poner que es para décimo grado, vaya. Décimo grado. ¿Vean ustedes? ¿Va? Ahí usted puede escribir lo que usted quiera para identificar el texto que usted está creando. ¿Verdad? Vieron, facilito, ¿no? No tiene ciencia. ¿Usted puede escribir? Sí, puede escribir. ¿Va? Entonces lo que va a hacer es cambiar datos si lo quiere hacer con una plantilla.
¿verdad? Bien, entonces ya ven ustedes que aquí ya está usted creando un encabezado. Vean lo que va a suceder. Aquí ya hay una X que dice, miren, aquí estoy sombreando, dice cerrar encabezado y pie de página. Da clic ahí y se cerró. Mira que desapareció la palabra encabezado, eso ya quedó allí donde aparece el cursor, ¿verdad? Desde ahí usted va a empezar a escribir, ¿va? Entonces, eso ya quedó como encabezado. Ajá. Entonces, si usted, miren, esta es la primera página. Vamos a dar enter para bajar a la siguiente página. Va a ver ustedes que sin crear nada, va a aparecer el mismo encabezado en la segunda página. Miren. ¿Vio? Vamos a dar más enter a la tercera página. Vean. Apareció. Tenemos tres páginas acá. Y miren, en las tres páginas está encabezado. Y yo solo lo creé en la primera página. ¿Va? No lo hice en otra página, ¿verdad? Y usted va a seleccionar o lo va a desarrollar nada más en la primera página y luego ese encabezado se va a duplicar en todo el documento. En todo el documento. ¿Sí? Bien. Por acá me están preguntando, dice, ajá, y si yo quisiera que el encabezado me aparezca a partir de la tercera página y que no aparezca en las primeras dos páginas. Ah, muy bien, pero esto lo vamos a desarrollar después. Ahorita solo nos vamos a centrar en la parte de lo que es cómo crear el encabezado y cómo crear pie de página, cómo enumerar una página. Al final, ¿verdad? Al final, o después de haber visto los encabezados y todo esto, les voy a enseñar cómo, por ejemplo, vaya, cuando nosotros estamos creando un documento y en la primera página queremos que haya una portada, yo creo que por esto me están preguntando, y que después venga el índice y que después aparezca ya el encabezado ya a partir de la tercera página. Muy buena, ¿cómo se llama? Pregunta, y claro que lo vamos a enseñar, eso sí lo vamos a enseñar, está dentro de lo básico. Ahí lo que vamos a utilizar son saltos de página, ¿verdad? Son saltos de página, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita nos vamos a centrar en lo que es, pues, trabajar en los encabezados y pie de página. Como les decía, estos encabezados son de los que ya trae por defecto el programa Word, ¿va? Miren, ustedes lo pueden cambiar. Vamos a quitar este, ¿va? Vamos a quitar este. Mira, seleccionamos, damos un backspace o un suprimir y lo quitamos, ¿va? Miren, vamos a ver el procedimiento. Voy a cerrar acá. Lo voy a volver a hacer. Nos vamos a ir al menú insertar. Nos vamos a ir al encabezado. Vean ustedes, vamos a seleccionar cualquiera de los encabezados. Vamos a ver este. Y vean, ya aparece. Bueno, inclusive este encabezado ya trae numeración, ¿verdad? Entonces no quiero saltarnos ahí la parte de la numeración porque quiero que lo aprendan a hacer ustedes desde cero. Que lo hagan ustedes. Es como ahorita, estoy enseñándoles el encabezado, pero el objetivo no es que ustedes estén copiando encabezados acá, porque también ustedes pueden crear sus diseños de encabezado. ¿Ah? Y ya se los voy a enseñar cómo. ¿Ah? Bien, vamos a utilizar otro, parecido al primero. ¿Ve? Otro, ¿eh? Inclusive con la fecha, ¿me? Con la fecha, ¿eh? La fecha actual. Miren, sale con un calendario, porque son plantillas que ya trae. Y vean ustedes, ya trae Word, ¿va? Dejamos cerrar encabezado y ya quedó ahí, miren. Cuando usted inserta el encabezado y se sale el encabezado, ustedes qué feo se mira, todo payulo. En nuestro lenguaje normal, ¿va? Que se mira ahí como transparente. No es eso, ¿verdad? Cuando usted imprime el documento, entonces el encabezado sale ya en forma normal. Pero mientras usted está trabajando en el documento, le aparece así como sombreado, o sea,
como transparente, ¿verdad? Con una transparencia, pero no es que no le va a funcionar, o que le va a aparecer así, en esa forma, como usted dice, ¿verdad? Payulo, no, sino que va, se esconde en una transparencia para que usted trabaje normal en el texto, pero al momento de imprimir este documento sale en forma normal. Bien, entonces, bueno, ya lo hice acá, no sé si lo vieron. Vean ustedes que nosotros vamos a saber que estamos trabajando adentro del encabezado cuando veamos la palabra encabezado acá. Cuando no estemos trabajando adentro del encabezado, van a ver ustedes que no aparece nada, solo ya aparece el encabezado. Ok, voy a eliminar este, porque lo que quiero es que ustedes, a través de lo que han aprendido en el programa, puedan crear sus propios encabezados. ¿Cómo lo hacemos? Facilito. Vamos a utilizar lo que son las formas, porque imagínense que usted acá quiera poner un logo, el logo de si usted quiere, por ejemplo, hacer, por decir así, un encabezado o una hoja que tenga, porque esto también sirve para crear membretes, ¿va? Y usted quiere que el encabezado aparezca el nombre de su empresa, ¿va? Bien, vamos a hacerlo de esta forma. Por ejemplo, en este documento, vamos a ver empresa, empresa de envíos, vaya, el árbol. Mira que estoy trabajando adentro del encabezado. Estoy trabajando adentro del encabezado, no estoy trabajando afuera. Mira, empresa de envíos, el árbol. Selecciono el texto, lo voy a centrar. Vamos a darle tamaño 14, el nombre de la empresa. Vamos a ponerle comillas. ¿Cómo pongo las comillas? Utilizando la tecla Shift. Ustedes van a ver en las teclas, fíjense ahí en el teclado usted, y va a ver que arriba de cada tecla hay caracteres diferentes al normal. Por ejemplo, en el número 1 está el signo de admiración arriba. En el número 2 está el signo de arroba. El número 3 está el signo de numeral. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay un montón de símbolos arriba de las teclas. ¿Cómo yo coloco esos símbolos? Bueno, facilito. Presiono la tecla Shift, ¿va? Es una tecla que está abajo del Enter y abajo, y también está al lado izquierdo, abajo de la tecla donde activamos las mayúsculas. ¿Va? Caps Lock o Block Mayus en unos teclados. Presiono esa tecla Shift, la tengo presionada, y presiono la tecla que tiene el carácter que yo quiero seleccionar. En este caso, en mi computadora sale, donde esté la arroba, salen las comillas. Mira, Shift, para diferenciar que ese es el nombre de la empresa. Me voy hacia abajo, voy a cambiar a tamaño 12, y voy a ver que esta empresa está aquí en Trinidad Santa Bárbara. Trinidad Santa Bárbara punto Honduras punto Centro América. ¿Vieron? Y por aquí podemos colocar los teléfonos, si hay un teléfono 9919-6183, que es mi número, y un correo electrónico, este lo vamos a inventar acá. Bueno, vamos a poner el personal. marciopaz2007@yahoo.es. Nos colocamos aquí en medio y separamos. Mire, damos en la barra espaciadora para crear un espacio. Y que este se vaya a las orillas. Estos también podemos hacerlo más pequeño. Vamos a bajarlo a 9. Le vamos a poner negrita. Vamos a poner cursivas también. Y los vamos a separar. Ahí. Vamos a cambiarle color también a esta información adicional. Ahí.
aquí, si usted tiene algún logo, también lo puede utilizar. Voy a ver si aquí en viñetas, insertar. Vamos a ver, más complementos. Vamos a ver. Vamos, si tenemos por acá algún logo. Bueno, tenemos un logo ahí. Pero bueno, usted va a insertar un logo. Bueno, vamos a copiarlo acá, ¿verdad? Aquí tenemos Google. Vamos a ver. Vamos a ver una imagen de un árbol acá. Esta es otra forma también. Me gusta este. Doy clic en la imagen. Pues tiene imagen. Vamos a ver este. Mire, clic derecho también. Copiar imagen, ¿eh? Sin necesidad de descargarla en la computadora. Clic derecho, copiar. Me voy adentro del encabezado. Mira, todavía dice la palabra encabezado. Entonces estoy trabajando adentro del encabezado. Voy a dar clic derecho, pegar o con, ¿va? ¿Va? Pegar. Miren, la imagen, ¿qué sucedió? Me tiró el texto hacia abajo, ¿verdad? Me movió el texto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya saben ustedes, nos vamos a formato, ajuste de texto. Le voy a ir delante del texto. Y aquí yo puedo hacerlo pequeño. Presiono en cualquiera de esos circulitos de las esquinas y coloco, y lo hago pequeño y lo coloco donde yo quiero que esté. ¿Vieron? Voy a ubicar, miren, después de aquí de donde escribí el correo, voy a dar un enter. Bueno, esto se me puso porque se convierte en un hipervínculo. Pero yo lo doy clic, selecciono, ¿va? Y lo quiero normal, el color normal. Y le quito el subrayado. ¿Bien? Y estoy ubicado acá. Acá voy a crear una línea. ¿Cómo voy a crear una línea? Presionando esa tecla Shift y donde esté el guión, donde está el guión, ahí a un lado de la tecla Shift, de la derecha, abajo de Enter, está la tecla Shift. Entonces a un lado está el guión. Entonces presiono y voy a crear una línea. Mira, sin soltar el chip, le voy dando ahí al guión y ahí está la línea para delimitar, que desde ahí empezaré a escribir. Ya cuando lo tengo ya diseñado, entonces le doy aquí cerrar encabezado y pie de página. Entonces vean ustedes que ya yo pude, a través del encabezado, crear una hoja con un membrete de la empresa, de una empresa propia o de cualquier otra empresa, ¿no? Entonces vean, para esto se utiliza también los encabezados y pie de página. ¿Qué les pareció? ¿Ah? Cualquier comentario, ya saben ustedes, pueden hacerlo a mi número de teléfono, 9919-6183. Ese es el número de teléfono para que usted se comunique con nosotros. Si usted quiere que hagamos o repitamos algo de lo que estamos haciendo, pues también para que le quede claro y usted pueda aprovechar el curso. Miren, de aquí ya puedo empezar a escribir yo. En la Trinidad, Santa Bárbara, 28 de febrero. Imaginen ustedes, 28 de julio de 2020. ¿Va? ¿Se ve? Me ubico. ¿Cómo estoy moviendo esto? Yo facilito, ¿verdad? Solo me ubico antes y con la tecla espaciadora le voy dando hasta llegar. Si me paso con la tecla backspace, que es la tecla retroceso, entonces retrocedo, ¿eh? Y lo dejo ahí. Y ahí empiezo a escribir y ya puedo utilizar yo esa página para escribir una carta que vaya, vaya identificada con un membrete de mi empresa, ¿verdad? Todavía falta, no crean que hemos terminado. Ahora vamos a ir a la parte de lo que es el pie de página, ¿verdad? Para que entendamos, la página, ya sea en tamaño, perdón, en posición horizontal o vertical, tiene dos elementos, lo que es el encabezado y el pie. La parte de arriba, el encabezado. La parte de abajo, el pie.
Entonces, aquí estamos editando lo que es el encabezado, o sea, lo que va a llevar o lo que va a identificar ese documento, y también la parte de pie. ¿Qué sucede en las hojas membretadas de las empresas? Que toda empresa tiene un lema, ¿no? Tiene un lema. Entonces, ese lo vamos a poner acá abajo, en el pie de página, ¿va? Mire que baje la página, ¿va? Aquí tenemos el encabezado, que es la parte superior, y en la parte inferior de la página vamos a colocar lo que es el pie. Entonces nos vamos a insertar de nuevo, y aquí abajo, aquí dice pie de página, ¿va? Entonces vamos a seleccionar un pie de página ahí, ¿va? Vamos a seleccionar uno que esté por acá. Vamos a ver. Podemos utilizar uno de estos, ¿ves? Ustedes colocan. Miren. Miren que el encabezado no cambió, ¿no? Pero el pie de página sí cambió. Entonces, acá me coloca por defecto el nombre, porque mi computadora está con este nombre, que es Marcio Paz, ¿verdad? Y acá me coloca un número. Pero, por eso les digo que no quiero, yo lo que quiero es utilizar los elementos o que ustedes los aprendan a crear. Esto viene prediseñado y usted puede, yo puedo borrar este elemento acá, mira, lo elimino. Y también puedo eliminar este. Lo puedo hacer y colocar cualquier información que yo quiera. Puedo poner yo lo que yo quiera. Pero el objetivo es que usted lo aprenda, como les dijera, que ustedes sean los creadores de sus encabezados y que sean los creadores de los pies de página. Que no nos limitemos nada más a utilizar esas plantillas. Las puede usar, ahí están. Usted solo las modifica. Pero ustedes, bueno, como yo, esta es una hoja membretada donde yo quiero poner el sello, ¿verdad? Y quiero que en el pie de página, perdón, lo que vaya es una frase que identifique a mi empresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar? Bueno, pues vamos a colocar aquí. Vaya, vamos a poner como es una agencia de envío, una empresa de envío. ¿Ah? Sus envíos seguros. ¿Seguro? Como si fueran personales. Usted puede poner cualquier frase. Aquí estamos inventando nada más. ¿Va? Entonces inicio, lo centramos, vamos a darle otro tipo de letra. Vamos a darle más tamaño, que se vea. Y vamos a colocarle un color. Vamos a ver. Sus envíos seguros como si fueran personales. Vamos a bajarlo y aquí arriba vamos a colocar una línea también. Presionamos el chip y creamos una línea. Ajá, pero ¿qué sucede? Mira que esta línea la estamos creando un color diferente a lo que hicimos arriba, entonces no se va a ver bien. Entonces vamos a conseguir el color que seleccionamos, ¿verdad? Vamos a ver qué color fue que pusimos en el, ¿verdad? Color azul, ¿verdad? Sí, color azulito. Vamos a ver. Aquí también hay más colores. Creo que ese fue. Miren, seleccionamos el color para que la línea nos salga del mismo color de arriba. ¿Ya? Miren, luego nos vamos a diseño acá, que es donde estamos diseñando, ¿verdad? Y le damos en cerrar. ¿Ven? Cerramos el encabezado y pie de página, dice ahí, ¿verdad? Cerramos el pie de página y vean ustedes, ya quedó la hoja membretada, ¿ves? Con encabezado y pie de página. Ya usted ya creó una hoja para su empresa, para su negocio, para darle distinción a algún documento que usted va a enviar a alguna empresa, ¿verdad? O algún documento que va a utilizar en su vida diaria. ¿Se fijan? Que por eso estamos, siempre le decimos que todo esto usted lo puede utilizar en su quehacer cotidiano. Si usted tiene una computadora, tiene una impresora, usted tiene una gran herramienta para hacer un sinnúmero de cosas
con su computadora. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser creativo. Esforzarnos no con lo que nos quedamos acá, sino es que usted tiene que ser autodidacta, practicar. Si tiene la computadora, en vez de meterse ahí 3-4 horas en el Facebook a solo estar viendo fotografías, ¿va? Como a veces hacemos, entonces no. Usted póngase a practicar. Voy a practicar lo que dijo el profesor allá, ¿verdad? En el programa. Voy a hacer un documento y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. ¿Va? Ya vamos a volver para que vean ustedes para qué otras cosas podemos utilizar los encabezados, ¿verdad? Los encabezados. Y les voy a mostrar algunos documentos que hemos desarrollado para nuestros educandos, para nuestros estudiantes, para que vean ustedes que los diseños ustedes los pueden desarrollar, inclusive con imágenes, ahí en Google, ¿verdad? Y en varios buscadores, pues hay un sinnúmero de encabezados que usted puede utilizar y usted solo los modifica. Ya les vamos a enseñar para que usted haga productivo, ¿verdad?, lo que aprende acá a través de Educasa en este curso básico de Word. Nos vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con ustedes acá en su programa Educasa. ¿Cuántas veces nos han dicho que no podemos lograrlo? ¿Cuántas veces nos han dicho que no podemos soñar? En Los Valles Medical Center sí pensamos en lo que necesitas y abrimos el camino para emprender nuevos desafíos. Por eso nos aseguramos que tengas un digno acceso a la salud con la atención personalizada que tú necesitas. Nuestro equipo cuenta con la calidez humana que mereces y te ofrecemos la más alta tecnología accesible para nuestra gente. Nuestra pasión es cuidarte y preservar la vida. Los Valles Medical Center. Cuidamos vidas, estamos siempre a su lado. Hoy más que nunca, reconocemos el esfuerzo de nuestros héroes en el exterior, que aún en la adversidad se sacrifican por tu bienestar. En Banpaís nos unimos a su esfuerzo. Ahora puedes descargar tus remesas internacionales Western Union con Tigo Money desde la seguridad de tu casa en la red móvil más grande de Honduras. Solo envía remesa al 555 y sigue las instrucciones. Banpaís y Tigo Money, trabajando unidos para cuidar de tu familia. Banpaís, siempre de tu lado. En Farmacia Simán, Quimistán Santa Bárbara, ahora contamos con servicio a domicilio hasta la puerta de tu casa. Realiza tus pedidos llamando al 2623-0103 o al 3292-7632. También puedes ordenar en línea a través de nuestra aplicación, eligiendo la opción a domicilio. Nos encontramos en Barrio El Centro, calle principal, una cuadra antes de la Plaza Central. Nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Farmacia Simán, tu farmacia completa. Sos honesto. Sos comprometida. Sos innovador. Sos lo que llevas por dentro. La nueva identidad de Honduras. Aprovecha bien tu 14avo comprando en Comercial Luisito, donde te ofrecemos una extensa gama de electrodomésticos, completo surtido en línea blanca y línea negra. Todo lo encuentras a los mejores precios, al crédito y al contado. Las mejores marcas en productos y de precios, ni hablemos. Les tenemos los mejores. Con una atención de primera, estamos ubicados en calle principal, media cuadra de la terminal de buses a San Pedro Sula, en Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara. Para mayor información, llámanos al 9967-7280-9950-5370 y para WhatsApp 9916-7448. Comercial Luisito, donde atenderles es un placer. Procura coquetearme más y los reparos de lo que te.
La Municipalidad de Quimistán, junto con el alcalde don Juan José Guevara Escalante, están muy comprometidos con el desarrollo de cada sector del municipio de Quimistán, trabajando día a día. Obras y servicios para una mejor calidad de vida. Infraestructura, educación, salud, deporte, mantenimiento de pavimentación de la red vial. Nuestra tarea continúa, con nuevas metas y proyectos, transitando por el camino hacia el progreso de nuestro municipio y de quienes lo habitamos. Más obras públicas, más trabajo, mejor calidad de vida. Municipalidad de Quimistán. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Síntomas: fiebre alta, tos generalmente seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano al presentar síntomas respiratorios y fiebre. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Multicable de Honduras comunica a sus abonados que para disfrutar totalmente de los canales digitales y HD, favor seguir los siguientes pasos para actualizar su caja HD. Primeramente nos vamos a la opción de menú en tu control de la caja, en donde se desplegará el menú principal de programación. Seguidamente, selecciona la opción de instalación, presionando el botón OK. Luego ingresa el código de 4 dígitos, 0000. Seguidamente selecciona la opción búsqueda automática y presiona el botón OK 2 veces para comenzar la búsqueda automática. En ese momento, iniciará el proceso de actualización, el cual durará unos minutos y listo. Puedes seguir disfrutando de la mejor programación en canales HD. Multicable de Honduras, la red de fibra óptica más grande del país. Bien, continuamos con ustedes acá en su programa Educasa, este espacio para que usted pues tenga esa alternativa de aprender a través de la tecnología. Estamos en estos temas tecnológicos, ¿verdad? Y si algún docente pues tiene la inquietud de venir a dar su clase, ¿verdad?, referente a algún tema distinto a la tecnología, pues también está el espacio, ¿verdad?, y podemos compartirlo, pues, por si alguien se anima, ¿verdad? Agradecemos a nuestros fieles televidentes, a nuestra gente que nos está siguiendo a través de la aplicación y también a través del canal. Muchas gracias, ¿verdad? Esperando que pues les pueda ser de mucho provecho lo que aquí ustedes aprendan. Bueno, me están preguntando sobre el enrolamiento. Es un tema que lo hicimos al inicio, pero me están preguntando por acá. Sí, acá en Trinidad es en la Escuela de las Delicias, en la Escuela Francisco Javier Rá, pero no es en el kinder. Hay gente confundida. Hay gente enrolada con el enrolamiento, ¿verdad? No. Entonces es en la escuela, en la Escuela de las Delicias, ahí en la Escuela Francisco Javier Rápalo. Está en estos momentos. ¿Para qué? Para que la gente de La Joyita, la gente de las Delicias, allá de las Vainillas, pues vayan ahí y puedan, ir a ingresar sus datos. Eso es rápido. No creo que ni 10 minutos por cada uno, ¿verdad? Es algo rapidito con la tecnología ahora. Le van a agarrar, va a poner la huella, pone las huellas digitales, luego le van a preguntar por sus datos, va, algunos datos pues están ahí en la base de datos, otros que los van a preguntar para actualizar, ¿verdad?, o a través de su identidad, lleve siempre su identidad actual, ¿verdad?, y cabal, nombre, identidad, dónde vive, su ocupación de repente, cosas así que le pueden preguntar, luego pasa y le toman la foto,
y ya usted quedó, ¿verdad?, enrolado y listo para esperar. Dicen que a eso de septiembre, creo, ¿verdad?, ya estará la nueva identidad. Eso es lo que dicen. Pues, a ver, ahí ya, eso es parte de los que están llevando, es una ONG que está llevando este enrolamiento. Bien, vamos a continuar entonces con esta subclase de Educasa. Estamos viendo lo que es encabezado y pie de página, ya creamos uno nosotros, ¿va? Ya vimos de que Word tiene encabezados predeterminados, ¿va? Predeterminados. Y también tiene pie de páginas predeterminados, pero que también usted puede hacer los propios, ¿va? Ya vimos de que usted puede crear sus propios encabezados, puede crear sus propios documentos. Bien, vamos a enseñarles a ustedes, vamos a crear ya un encabezado. ¿Ah? Vean ustedes que hasta ahí llega, miren el cursor, ahí no pasa, ¿no? Ahí inicia la página, ¿verdad? Y vean acá, para que vean que es verdad lo que les estoy diciendo. Ya usted no va a necesitar en cada página ir poniendo o ir escribiendo el encabezado, sino que, ¿verdad?, inmediatamente la siguiente página toma el encabezado y pide página que usted creó en la primera página. Esto solamente para mostrarles cómo sucede, ¿verdad? Entonces usted puede escribir un documento de 30, 40, 100, 200, 500, 1200 hojas, la Biblia en completo. Y siempre va a aparecer con los encabezados y pie de páginas que usted ya desarrolló. Bien. ¿Qué otra forma yo puedo ingresar sin necesidad de irme a insertar y todo? Facilito. Me ubico acá en la parte superior de la página. Doy doble clic. ¿Qué es un doble clic? Usted agarra el mouse ahí con su mano, ¿va? Da dos veces clic, dos veces seguidas en el mouse. ¿Va? El mouse tiene dos botones, un izquierdo y un derecho, un izquierdo y un derecho. Entonces normalmente nosotros para seleccionar utilizamos el izquierdo, va, clic, tac, va. Entonces damos clic y ya usted puede seleccionar, y con un doble clic lo que hace es activar algo. Entonces vean ustedes, yo me ubico en la parte del encabezado, pongamos ahí operador la página para que lo vean aquí. Estamos con Altizar Moradel, es nuestro operador acá en Valle Visión, aquí en Trinidad, en los estudios de Trinidad. Entonces vean, nos ubicamos aquí encima de donde está este encabezado, damos doble clic, o sea, dos clics seguiditos, miren. Y vean ustedes, se activó. Ya me aparece la palabra encabezado acá, ¿verdad? Vean que aparece la palabra encabezado a la izquierda ahí de la página. Si doy clic afuera, dos clics afuera también, miren, desactivo. Dos clics adentro en el encabezado y se activa. Y cuando usted activa, si no lo ha echado de ver ahí en su computadora, cuando usted activa el encabezado, también abajo está activa el pie de página. ¿Miren? Ahí dice pie de página. ¿Lo mira? ¿Mm? ¿Puede observar ahí? Ahí dice pie de página. Abajo, ¿va? ¿Miren? Pie de página. Ok. Entonces vean ustedes que cuando está activo el encabezado, también se activa el pie de página. Aquí también nos da la opción de cerrar el encabezado, pero si usted lo quiere cerrar, doble clic afuera, acá en la parte blanca, en la parte mayor blanca, mire, doble clic afuera y ya usted, ¿verdad?, desactiva el encabezado. Bien, vamos a ingresar todo el encabezado, vamos a borrar este encabezado, vamos a hacer uno mejor elaborado. Digamos que estamos escribiendo, por decir así, un documento para nuestros estudiantes, ¿verdad? O un documento para alguna clase, o sea, que ustedes, los estudiantes o los educandos, como se les llama hoy, ¿verdad?, van a hacer un documento para presentarlo en alguna clase. Vamos a poner que es la clase de informática. Entonces, miren lo que voy a hacer yo. Voy a jugar aquí con la forma, me voy al menú insertar. Esto lo hago para que ustedes se motiven y que ustedes puedan crear sus propios encabezados, puedan usar la imaginación, porque parte del diseño de documentos y todo lo que hacemos con la computadora viene implícito la creatividad de quien lo hace, ¿verdad? Entonces esperamos de que usted ponga todo su empeño en hacer algo en cosas diferentes
¿verdad? Porque a veces nosotros lo que somos es copiadores, ¿verdad? Agarramos algo y lo ponemos, que se vale también, se vale. Si no tiene derechos de autor algo, pues lo podemos utilizar, pero siempre es bueno de que nosotros hagamos nuestras propias cosas, ¿verdad? Que tengan nuestra autoría. Bien, vamos a la parte de formas. En formas hay un montón de formas que nos pueden ayudar. Yo siempre, bueno, utilizo siempre bastante lo que es este rectángulo. Miren, aquí yo voy a poner el nombre de la clase y voy a crear, miren cómo con un rectángulo, ya lo creé aquí, ¿va? Me voy a formas también, otro rectángulo, y voy a crear un rectángulo más fino. Miren, tengo dos rectángulos, uno grande y uno pequeño. Usted lo puede, miren, usted puede colocar en cualquiera de las círculos que aparecen ahí, perdón, delimitando, lo puede hacer grande o lo puede hacer pequeño. Fija. Ok, entonces vean, lo voy a ubicar por acá, encima del, que se pase un poco, lo voy a dejar más para acá. Miren, encima del otro rectángulo. O sea, moví ese rectángulo fino, ese del rectángulo delgado, y lo puse encima. Pero vea que no se mira bien, vea que este se mira así como encima. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como lo tengo ahí seleccionado, están los círculos activos, está la imagen, aparece formato. En ajuste de texto lo digo, detrás del texto. Y miren ustedes, ya se pasó atrás del texto. ¿Vio? Voy a acercar un poquito más. Miren, está detrás del texto. Si yo selecciono este, le doy clic encima, lo selecciono, me voy a formato y le doy en ajuste de texto y le digo delante del texto. Entonces vean ustedes, la forma se viene hacia adelante. Pero yo la quiero detrás del texto. Ahí en el centro, ¿verdad? Ok, a este círculo, en este círculo yo voy a agregar el nombre de la materia. Voy a dar clic derecho, ver encima, y aquí dice agregar texto. También yo puedo crear un texto artístico y colocarlo encima, ya vamos a hacer eso. Entonces, pero aquí yo le doy, voy a repetir, encima de la forma, clic derecho, agregar texto. ¿Sí? Ahí en agregar texto yo coloco el nombre de la materia. Voy a poner introducción a la informática. Así se va a llamar el documento. Bueno, aquí me comí una letra, lo corrijo, clic derecho encima, cuando aparezca en rojo es que lo escribió mal. Algo hizo mal, lo escribió mal, entonces hay que corregirlo. Voy a hacer más grande para que lo miren ahí. Entonces, introducción a la informática. ¿Va? Si ven ustedes que no queda muy centrado, entonces hagan un poquito más, miren, y luego lo van colocando de forma que quede así en el centro. Van jugando ustedes con el tamaño también de la forma. Ahora, ya tengo el nombre del tema que voy a tratar en ese documento, pero quiero colocar también la autoría. Bien, ¿quién es el autor de ese documento? Utilizo, miren, en menú insertar, aunque ya lo vimos en menú inicio, está este icono que se llama texto artístico, pero también en el menú insertar al final, acá, aquí, vean ustedes, están los que son los textos artísticos, o sea, tipos de letras distintas que no son letras normales así como las que escribimos en el documento, sino que son letras que aparecen en un cuadro de texto y que yo puedo mover a cualquier parte. Doy un clic ahí en ese, en cualquiera de los formatos que me presenta este texto artístico, y voy a poner que el autor de ese documento se llama, bueno, vamos a ponerle profesor Marcio Roberto Paz. Vamos a poner Payecillo, ¿verdad? Que con la V. Ok. Pero no va a poner, entonces, porque si lo pongo de esa forma, ¿qué sucede? Me va a cubrir todo, me va a agarrar todo el. ¿Cómo se llama? Todo el encabezado. Fíjese que tiene que fijarse usted que no se haya desactivado el encabezado, porque si no va a estar trabajando afuera en el encabezado y cuando lo quiera colocar usted no va a poder.
Y es ahí cuando viene la pregunta. Es que mire, profe, no lo pude hacer que sale afuera. ¿Por qué? Porque usted no se fijó si estaba activado el encabezado. Usted tiene que saber que está activado cuando aparezca la palabra encabezado acá. La está viendo, ¿verdad? A la izquierda del documento. Ahí está la palabra encabezado. Si usted ve esa palabra, es que el encabezado está activo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder colocar lo que es, pues, ese texto allí en esa, en el documento y que no se mire así de grande? Bueno, ya lo sabe usted, pues cambiar el tamaño nada más, ¿verdad? Entonces, mire, lo puede hacer aquí. Dejarlo de un tamaño que sea legible. Y lo voy a colocar por acá. ¿Verdad? Ajá, ¿para quién va a ser este documento? Voy a poner que va a ser para alumnos de décimo grado. Décimo grado. ¿Verdad? Así, décimo grado. Selecciono. ¿Sí? Selecciono. Me voy a inicio. Y... miren, lo hago más pequeño, perdón, mucho más pequeño, y lo voy a colocar por acá. Ok, entonces vamos a ver, miren, ya hice ese encabezado, miren que no utilicé ninguna plantilla, ¿verdad?, de que me da Word, sino que lo hice yo en algo sencillo utilizando Form. Miren, ya aparece ese documento con un encabezado diferente, ¿verdad? Ok, vean, facilito. Y lo mismo en la parte inferior. Vamos a activar acá, miren, vamos a ir al pie de página. ¿Cómo me doy cuenta yo que está activo el pie de página? Aquí dice pie de página. Pie de página, ¿verdad? Entonces, vean, vamos a eliminar esto acá y vamos a darle en el pie de página. Vamos a poner, solo vamos a colocar un rectángulo, nada más que esté delimitando las páginas. Miren, doy dos clics afuera. Y vean ustedes cómo quedó la página. Miren. No sé si el operador me puede apoyar aquí, quitándome un ratito el rótulo, solo para que miremos acá cómo quedó la página. ¿Vean? Y el encabezado. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Gracias a Tizar Moradel, es el operador aquí de Valle Visión en Trinidad, en los estudios de Trinidad Santa Bárbara. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tal les parece? ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? Envíenos ahí, ¿verdad?, sus mensajes y esperamos de que, pues, esto les esté sirviendo. Entonces, vean ustedes que ya lo cambiamos. Ahora bien, eso usted lo puede crear, la creatividad es abierta, eso siempre es importante no llenar. Cuando algo tiene demasiado texto, demasiada imagen, entonces también empalaga, entonces no, hay que ser explícito. ¿Qué lleva ahí nada más? Pues mire, lleva el nombre de la temática, que es Introducción a la Informática. ¿Qué más lleva? Bueno, el nombre del autor, que es su servidor. ¿Y qué más lleva? Bueno, el curso para el cual está el documento, que es para décimo grado. ¿Sí? Pues si lo mira así transparente, no se preocupe, está en forma de encabezado, ¿verdad? Cuando usted lo imprime sale normal, ¿verdad? Yo no sé si por acá tengo un PDF. Vamos a ver, informática. A ver si tenemos acá para enseñarles algún PDF creado a través. Bueno, no lo tenemos acá a mano, ¿verdad? Bueno, ya les vamos a enseñar algunos ahí para que vean ustedes. ¿Cómo se puede hacer esto? Bien, entonces acá hemos visto dos formas: la que viene prediseñada, donde vienen plantillas y usted las puede utilizar, ya las utilizamos,
y aquí estamos creando, ya creamos una hoja con membrete, ya usted la hizo, ¿verdad? Ahora aquí ya creamos otro tipo de documento, ya con un encabezado diferente, un encabezado más formal, para un documento como que un libro o algo que usted va a crear, un folleto o algo que usted va a crear. Y luego vamos a utilizar en este momento con encabezados, ¿verdad? Encabezados o imágenes que usted puede, las puede seleccionar en un buscador a través del internet. Usted puede copiar una imagen, colocarla y luego darle su autoría. ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Vamos a hacer esto antes de que nos vayamos a la pausa. Bien, ¿cómo lo hacemos? Vea usted. Vamos a eliminar todo esto. O vamos a abrir otro documento para hacerlo. Abrimos otro documento. Usted ya sabe que para crear un documento, usted puede estar trabajando en varios documentos, de archivo, documento en blanco, ¿se acuerda, va? Y ya tiene otro documento abierto, ¿verdad? Y ya los tiene preparados. Bien, voy a crear un encabezado, ¿va? Lo primero que voy a hacer es ir a buscar el encabezado. Estoy aquí en, voy a poner acá, miren, encabezados para páginas, va, encabezados para Word, imágenes, estamos en imagen. Vean que ahí se nos presentan varios encabezados, o podemos buscar por tema. Vamos a ponerle encabezados informática, encabezado informática, así lo voy a buscar, encabezados informática, bueno, vamos a ponerlos, vamos a ver, vamos a buscarlo de otra forma, encabezados vector PNG, ya les dije, ¿verdad? Estos PNG son las extensiones que podemos buscar. Hay imágenes JPG, GIF, TIFF y todo eso se los decía en programas anteriores. Entonces quiero buscar un encabezado que sea un vector en PNG. Vamos a ver si me aparecen. Aquí aparecen varios. Miren, ahí están apareciendo ya los encabezados como vectores. Vectores, ¿verdad? Pero esto ya son copias. Vaya. Mira, aquí tenemos, aquí hay un encabezado, un ejemplo. Miren lo que voy a hacer, miren todo, vayan bien, fijándose bien en cada elemento. Ya tengo la imagen ahí, le doy clic derecho a la imagen, le doy copiar imagen, ya le di copiar imagen, me voy al documento que estoy haciendo, va, abro el encabezado, ya saben, doble clic y lo abrí, luego clic derecho, pegar, va. Pero yo solo quiero el encabezado. Lo voy a recortar, me voy a formato. Miren, cuando está activo aparece acá el menú formato, dice herramientas de imagen, dice. Entonces ahí voy a ir a esta opción que se llama recortar, que está aquí por el logo de Vallevisión. Va aquí, recortarme. Ok. Doy clic ahí en recortar, miren, se va a marcar esos puntos negros en la imagen, esas líneas negras. Me voy a ir a la parte inferior. Presiono, me ubico en ese punto negro en la parte inferior, en medio, presiono y voy recortando la imagen, a forma de que solo quede la parte superior de la imagen. Entonces le doy aquí de nuevo a recortar y ya recorté esa imagen. Ahora le doy un ajuste para poderla mover detrás del texto. ¿Sí? La puedo mover, la vamos a agrandar. Yo puedo ponerla a normal acá, o únicamente puedo ponerle como una imagen decorativa, ¿verdad? Y en este espacio en blanco colocar la información. Entonces acá yo puedo, a través de un texto artístico, voy a escribir por ahí los mismos elementos que había puesto, informática. Profesor Marcio Paz, o es más abreviado, y décimo grado.
lo voy a seleccionar. Trado, le vamos a quitar el espaciado. Bueno, ahí está bien, 1.6. Vamos a hacer más pequeño. Vamos a agrandarlo acá para que lo vean ustedes. Vamos a dejarlo en 12 por acá. Vamos a darle otra apariencia, vamos a ponerlo en cursiva. Vamos a colocar por acá. Son ideas nada más, ¿verdad? Que usted puede también cambiarlas y vean ustedes. Únicamente la imagen es decorativa nada más, ¿verdad? Decorativa solamente para darle otro aspecto a, también aquí en el encabezado. Miren, podemos trabajar algunos elementos. Ah, por ejemplo, queremos que al lado izquierdo aparezca una línea de color. Mira, estamos trabajando siempre dentro del encabezado. Mira, hasta abajo, ¿no? Le vamos a dar un relleno de un color distinto. Más colores de relleno. Vamos a darle como aquel es azul, ¿verdad? Entonces siempre es bueno utilizar colores que sean. Lo vamos a enviar detrás del texto. Vamos a insertar otra forma para que miren ustedes que no solo cuadros podemos insertar, ¿va? Vamos a darle vuelta. Las imágenes solo se toman de por ejemplo acá, esta imagen es un triángulo, ¿verdad? Pues yo quiero darle vuelta, solo me ubico en aquí de en medio, ¿va? En el círculo de en medio, presiono el clic del mouse y le doy vuelta. Vamos a poner por acá abajo. Vamos a darles el mismo color. Y veamos. Mire cómo se mira la hoja ahora. Desactivé el encabezado, ¿ah? Desactivé. O sea, lo coloqué las imágenes van dentro del encabezado. Eso me permite a mí trabajar. Vamos a ver. Vamos a ubicarnos aquí abajo, en la parte inferior. Eso me permite a mí trabajar. Vamos a ubicarnos acá donde estaba, donde coloqué este triángulo. Vamos a ir acá. Miren. Vaya, por ejemplo, aquí. Vea usted que aunque yo me ubique. Miren. No hay ningún problema, ¿va? Ven. Aunque me meta encima de la imagen, eso como está como encabezado, está detrás. Y vea la hoja cómo se mira. Totalmente diferente, ¿va? Miren. Totalmente diferente, un diseño diferente que usted lo puede utilizar, ¿verdad? Haciendo o utilizando imágenes de Word, algunos vectores, se llaman vectores porque son, ¿verdad? Imágenes que usted las puede, bueno, algunas, permite que usted las agrande y no se deforma. Entonces, usted puede jugar con el diseño de un documento y todo, para poder crear cualquier tipo de documentos con en una plantilla diseñada por usted mismo. Bien, vamos a la pausa, ya vamos a regresamos con más de este su programa Educasa. Estamos en un curso básico de Word, tratando, ¿verdad?, de ser creativos y que usted también pueda buscar a través de lo que usted observa, a través de lo que usted aprende, pues también ser creativo con sus documentos, con las cosas que usted, pues, a través de este curso va a aprender a hacer. Bien, vamos a la pausa, ya regresamos.
Multicable de Honduras comunica a todos los abonados del municipio de Trinidad Santa Bárbara y alrededores que ahora estamos atendiendo en nuestra nueva oficina, amplia, cómoda y segura. Ubicada en Plaza Rosa, 2 cuadras y media arriba del Parque Central de Trinidad. Acércate y te atenderemos con gusto para tu servicio de internet y televisión HD, soporte técnico especializado. Multicable de Honduras, la red de fibra óptica más grande del país. Hola amigos, les saluda el Dr. Oscar Arita. La pandemia no se detiene y nosotros como Clínica Dental Responsable estamos reforzando aún más todas nuestras medidas y protocolos de bioseguridad. Todas estas medidas están encaminadas a que si necesitaras de nuestros servicios odontológicos, tenga la certeza que nosotros cuidamos todos los procesos y protocolos de bioseguridad. Gracias por confiar en nosotros. Recuerda, regálale a tu vida la mejor sonrisa. Centro de Especialidades Médicas, dispuesto a brindar la mejor atención las 24 horas del día, comprometidos a entregar seguridad, confianza y tranquilidad, equipados con las mejores instalaciones y equipo médico de primer nivel, con el mejor staff de profesionales y especialistas que siempre estarán disponibles para entregar una atención oportuna y segura. Contamos con emergencias las 24 horas del día, hospitalización, monitoreo fetal, laboratorio, farmacia, pediatría, dermatología, ginecología, electrocardiogramas, cirugía menor, psicología, atención de partos, cesárea, cirugía de útero, medicina general y mucho más. Visítenos en la Flecha Santa Bárbara, desvío al Ciruelo. Contáctenos al 2625-1622 o al 9701-5390. En Centro de Especialidades Médicas, contamos con el servicio de pediatría todos los días, atención de recién nacidos, niños y adolescentes. Al espacio vámonos ya, es la moda, únete, ven. En mis manos deja todo, todo el tiempo quiero reír, confundido nunca lucir, no he gozado suficiente, aburrido no, ya no quiero estar, y veremos ese peso y a volar. Continuamos con ustedes en esta ya última media hora del programa. No hemos sentido el programa, ¿verdad? Cuando estamos pues aprendiendo, cuando estamos motivados, pues no se sienten los programas. Son 2 horas con ustedes, pero acá lo pasamos bien, ¿verdad? Ustedes ahí tomándose su tacita de café, su vaso de refresco, acompañándose de el programa Educasa todos los días de 2 a 4 de la tarde. ¿Verdad? También cuando nosotros aprendemos, fíjense que cuando es motivante lo que estamos aprendiendo, en vez de sofocarnos, nos relaja. Y si usted no le quedó algo claro, ya sabe que después del programa, yo no sé cuánto tiempo tarda, operador, no sé cuánto tiempo tarda para que ya aparezca el programa en Facebook.
¿verdad? Después de 5 minutos, nos dice el operador acá, ya el programa está, queda grabado ahí. Busque usted la página de Valle Visión en Facebook, y si usted no le, le quedó con alguna duda de lo que acá explicamos, pues usted se va ahí a la página de Valle Visión en Facebook, y ahí usted va a poder darle seguimiento al curso, porque ahí queda grabado. Y ahí están todos los cursos de Word y el de Excel, ahí están. Usted busque Educasa, busque el espacio del programa Educasa, usted puede conseguir una aplicación y descargar, ¿cómo se llama? Los programas, los descarga, y usted los tiene ahí para darle seguimiento, ¿verdad? Cuando usted quiera, ¿verdad? Bien, entonces estamos trabajando con lo que son los encabezados y pie de página. Ya observamos cómo hacerlo desde las plantillas que trae el programa. Ya también les dimos algunas sugerencias que para que ustedes los puedan crear desde su, ¿verdad? Valga la redundancia, desde su creatividad, ¿verdad? Y también utilizando imágenes que usted puede tomar y darle otra apariencia a la hoja. Voy a darle otra apariencia a la hoja. Bien, recuerde que estamos en la pestaña insertar, ya evacuamos esto en lo que es el encabezado y el pie de página. Bueno, algunas personas me dicen, pero este elemento no lo... Mira, como es un curso básico, yo procuro de que lo que usted va a aprender acá le va a dar a usted el empoderamiento de la herramienta de Word. Ya cuando usted tenga ese empoderamiento, usted va a poder ir aprendiendo todo lo demás, ¿verdad? Porque hay una parte básica y hay una parte avanzada en el mismo Word, ¿verdad? Pero lo que nosotros estamos dando acá es un curso básico con el objetivo de que usted maneje la herramienta. Ya manejándola usted mismo va a ver, mire, usted se va a un gran profesor que se llama YouTube, ¿va? Ahí va a encontrar cualquier cantidad de videos, ¿verdad? De Word, y ahí usted va a aprender infinidades de cosas. Estamos tratando de abrirles ese apetito a usted para que pueda aprender y pueda pues alinearse de forma autodidacta con más aprendizaje de cada uno de los programas que estamos presentando. Bien, vamos ahora a la parte de números de página. Vuelvo y repito, porque algunos me están preguntando, ¿y cómo hago para también que solo me aparezca en tal página? Les dije que después de que viéramos todo esto, puede ser en la clase del jueves, les vamos a enseñar cómo estructurar su documento a que, por ejemplo, el encabezado, los encabezados de pie de página aparezcan desde alguna página distinta a la primera, ¿verdad? Dejar el título, pues, la hoja de presentación de un documento normal, ¿verdad? Pero ahorita vamos a trabajar con los elementos y luego vamos a lo demás. Bien, viene la otra parte. Viene la parte de lo que es el número de página. ¿Cómo enumeramos páginas? Esto es facilito, ¿verdad? Esto no quiere mucha ciencia. Lo único que también nosotros podemos utilizar muchos formatos. Bien, aquí mire, cuando usted, aquí siempre en insertar, abajo de encabezado y pie de página, está el número de página. Y vean ustedes que cuando damos clic, siempre hay un menú desplegable ahí y usted puede seleccionar cualquier plantilla de números de página, si lo quiere que el número aparezca al principio de la página, al principio en la parte de arriba, al final de la página, que aparezca en la parte inferior de la página o en la parte inferior del pie de página, en los márgenes de página, o sea, las orillas de las páginas, tanto a la izquierda como a la derecha, o si usted está ubicado en una posición actual. ¿Ah? Miren, como yo estoy ubicado al inicio del documento, me aparecen todas para, ¿verdad? Miren, me aparecen todas, entonces, yo le voy a decir que al final de la página, y vamos a utilizar final de la página, vamos a ver, un número que no tenga formato. Aquí. Este no tiene formato. Final de la página. Al final de la página doy clic. Inmediatamente, miren,
se va a ubicar el número de página. Lo observan ahí, lo voy a agrandar acá. Se ubica en el pie de página, miren, y se ubica en el final de la página, ¿verdad? Ok. Miren. Ahora bien, yo puedo cambiar el formato. Sí, hombre, yo puedo cambiarlo. Miren, me voy a inicio y lo vamos a cambiar de color a ese número. Miren. Lo podemos cambiar el color, le podemos cambiar el tamaño. Y si usted es más creativo, miren. Y así va a aparecer. Bien, entonces, bueno. Cambiamos ahí color y tamaño, que es un poquito más grande. Doy clic afuera, me salgo desde el pie de página. Permítame, como lo agrandé no se mira muy bien. Ahí está. Ahora, ¿qué sucede si yo me paso a las... Vamos a decir, ¿verdad? Cuando ya yo coloqué el número en la primera página, ya cuando doy o paso a la siguiente página, esa página tiene que aparecerme con el número 2. Miren, la página número 1, voy a ir bajando. Ahí está la página número 2, voy a ir bajando. Ahí está la página número 3. Vean, automáticamente se van creando los números de la página. Miren, 4 páginas tengo acá. No sé si lo logran ver. ¿Vean? 4 páginas. Y vean ustedes, están enumeradas. 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Ya están ahí las páginas en forma enumerada. ¿Se fijan? ¿Verdad? Únicamente ustedes lo van a insertar en la primera página y luego los demás se insertan en las siguientes páginas. Ahora bien, para darle un formato más distinto, vamos a ir a la primera página. Vamos a darle un formato más distinto. Vamos a insertar una forma. Miren, siempre vamos a trabajar con forma. Vamos a ver. Vamos a utilizar un rectángulo y vamos a colocar ese número de esta forma. Solo para que vean. Ajá, pero ¿qué pasó ahí? Tapó el número, ¿va? Ocultó el número porque está encima. Entonces nos vamos a ajuste de texto y le damos detrás del texto. Y vamos a cambiarle el color para distinguirlo. Vamos a ver, ahí va. Ok, damos clic afuera, vea usted, ya quedó de esa forma, el número 1, vamos abajo, hacia abajo, mire, ahí está el número 2, vean, ya se colocó en todas las páginas que tiene el documento, de esa forma. ¿Se fijan? Que podemos cambiar la apariencia de numeraciones, ¿va? ¿Va? Ok, bien, ahora bien, si nosotros vamos a eliminar... Y vamos a insertar uno prediseñado, vamos a ver. Aquí siempre tenemos que trabajar bajo el formato. Aquí no es como va, como los encabezados y pie de página, que nosotros los modificamos. Acá no, aquí primero tenemos que insertar un formato de número y luego nosotros podemos cambiarle o editarlo. Va, digamos, vamos a colocar este, miren. Ya está dado. Pero vean ustedes que vamos a agrandarlo por acá. Miren. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, a este le podemos cambiar el color también. Vamos a darle un relleno de forma. Pero un color va que no vaya. Aquí va a ir más colores de relleno. Un color que no vaya a tapar el número, porque lo importante aquí es que nos ayude a mostrar el número de la página. Vamos a aceptar. ¿Ven? Ya se creó. Y miren, como ya inserté este formato, si voy a dar doble clic aquí. Miren, está el 1. Vamos a la segunda página. Ahí está el 2. Pero ¿qué pasó? ¿Qué observan ahí? Ah, va, que en el 2 hubo problemas porque no se mira todo el número. Entonces, ¿qué lo tenemos que hacer nosotros? Miren, ahí aparecen las... esos circulitos que delimitan la imagen, entonces la agrandamos un poquito a forma de que aparezcan los números. Ahora sí, doble clic afuera, vamos al 3. Ahí está el 3. Y así sucesivamente van a ir apareciendo
todos los números de acuerdo a las páginas que usted vaya insertando en su documento. ¿Se fijan? ¿Verdad? Qué fácil es, ¿verdad? Qué fácil es la forma de enumerar lo que son las páginas. Las páginas. Esto es bien, bien facilito. Bien. A forma de repaso, ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, dimos un repaso también de lo que fue la captura de las imágenes, ¿verdad? Capturamos las imágenes desde el menú insertar, estamos con el menú insertar, ¿verdad? También hemos trabajado en la parte del encabezado, pie de página y número de página, ¿va? Estos tres elementos son los que hemos evacuado en esta clase. Solo nos queda algo acá, ya para finalizar, que es la utilización de los cuadros de texto. ¿Para qué usted ocupa un cuadro de texto? Mira, ahí le dice, ¿eh? Para usted puede definir un contenido, para ordenar alguna información, para darle otra apariencia a una información, o podríamos también crear algún tipo de gráfico a través de estos cuadros de texto. ¿Qué son los cuadros de texto? Bueno, son contenedores de texto independientes al texto normal de la página, ¿verdad? Vaya, les voy a dar un ejemplo acá. Por ejemplo, yo voy a escribir acá un frase de Dios. Juan camina hacia el parque sin mascarilla. Juan camina hacia el parque sin mascarilla. Vamos a agrandarlo para que lo vean ustedes. Lo vamos a hacer un poquito. Esto yo vengo y yo lo utilizo con mis alumnos, un ejemplo. Y yo quiero que los alumnos a esta oración le hagan varios cambios. ¿Verdad? Cuando estamos por ahí decir enseñando Word. Entonces le digo, bueno, a esa oración, miren, yo me voy a cuadro de texto. Ven acá cuadro de texto, ¿ah? Cuadro de texto. Mira, aquí también me aparecen varios formatos y varias cosas para que yo pueda utilizar los cuadros de texto. ¿Ven? Para todo eso, yo puedo utilizar un cuadro de texto. Miren, ahí le está dando, ¿eh? Pero vamos a hacerlo de esta forma. Como yo lo que quiero es utilizarlo como referencia, entonces este es un cuadro de texto simple. Doy clic en ese cuadro, miren, inmediatamente se me inserta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Verdad? Entonces yo le digo a los alumnos, bueno, allí en el cuadro de texto que está a la par, usted va a cambiar el tipo de fuente, o sea, el tipo de letra, ¿va? Tamaño, por decir así, tamaño 20, color, café, en negrita, cursiva, ¿verdad? Cursiva, es cursiva con C. Ok, cursiva. Entonces quiero que a esa oración me le hagan todos esos cambios. Inclusive a ese cuadro de texto le vamos a poner un relleno, ¿verdad? Un relleno. Entonces, lo que está en el cuadro de texto a la par de la oración es lo que van a desarrollar. Entonces, vino el alumno, entonces ya le dijo, cambiar el tipo de fuente. Entonces, no va con esta fuente, ¿verdad? Entonces, lo van a subrayar. Y le van a poner otro tipo de fuente. Tamaño 20. Ajá. Color café. Miren. Entonces, ahí están siguiendo todas las instrucciones. Negrita. Y cursiva. ¿Miren? ¿Vio? Entonces, puede servir para instrucciones, ¿verdad? Pero siguiendo los formatos que ya vienen predeterminados y que también usted puede hacer los suyos propios, aquí sí se lo permite. Miren, yo puedo utilizar este. Mira, aquí hay otro tipo, título de la barra.
Mira, de repente para poner una información aquí hacia la izquierda o hacia la derecha. Mira, se inserta ahí. Usted puede cambiarle el color de relleno. Ah, mira que aquí le da un sinnúmero también. O si no, aquí en relleno de forma, usted puede cambiar el color. Recuerde usted que lo más principal en esto es que se mire lo que ahí dice. Título de la barra, vamos a ver. Ahí está. Entonces, ¿ve? Usted puede insertar cualquiera de esos elementos de tipo de texto. Vamos a probar con otro. Vamos a insertar. Y vamos, otro cuadro de texto. Mira, hay bastantes formatos. Y como le digo, usted también puede hacer lo suyo. Miren este. Miren. Vamos a tomarlo desde arriba para que lo tome todo. Miren. Usted puede ir colocando y organizar y hacer otro tipo de documento con todos esos elementos. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Únicamente cambiar la información. Borra y usted empieza a escribir lo que usted quiera. Facilito, ¿verdad? Muy fácil el uso de lo que son los cuadros de texto. Bien, miren, para que iniciemos la clase el próximo jueves, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Y nos libra siempre de esta enfermedad que anda por ahí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una práctica utilizando cuadros de texto, así que esté pendiente usted, ¿verdad? Si usted le está dando seguimiento al curso, pues para que esté pendiente y pueda utilizar usted esta herramienta. Bien, por mi parte, un gusto poder haber estado hoy con ustedes, este día martes 28 de julio, y esperando en Dios pues poder estar con ustedes el próximo jueves. Mañana el profesor César, ¿verdad?, continúa con el curso de Excel. Agradecemos a cada uno de ustedes siempre nuestro número telefónico para que usted pueda intercambiar cualquier impresión sobre el curso, si algo le gustó, si algo no le gustó, ¿verdad? Mayormente si hay colegas, ¿verdad?, también del área de informática y que nos quieran dar sugerencias, bienvenida. Yo creo que para crecer también hay que escuchar sugerencias, ¿verdad? Y si esas son positivas, pues hay que darle, ¿verdad? Hay que implementarle. Bien, muchas gracias a ustedes, queridos televidentes, quien estuvo con ustedes, su amigo de siempre, el profesor Marcio Roberto Paz, impartiendo este curso en control de siempre nuestro, podríamos decir, aquí estamos con Batman y Robin, Altiza Morales siempre en controles, ¿verdad? También para llevarles a ustedes esta importante información. Dios les cuide, esperamos en Dios pues que nos siga dando la salud que necesitamos y que ustedes sigan aprovechando estos espacios para poder, ¿verdad?, seguir aprendiendo algo nuevo, algo que se aprenda. Siempre les digo esta frase, ¿verdad?, cada día es el espacio para que nosotros podamos aprender algo nuevo. Dios les cuide, hasta el próximo jueves si Dios lo permite.